estamos hablando de la producción de la semilla seleccionada para obtener mejor cosecha y ya dejar de ser el grano y cosechar la semilla. Bueno, en primer lugar, lo miramos a bien organizarlo, ¿verdad? Para trabajar mejor en un grupo del banco de semillas. Y cuando ya vamos a realizar la técnica del trabajo, examinamos el terreno, si es adecuado para producir el banco de semillas. Y después que miramos que es adecuado, hacemos el examen de la tierra, si tiene plaga, no tiene plaga. Después que hacemos el examen de la tierra, también hacemos el examen de la capa fértil que tiene la tierra. Si hay todas esas condiciones, entonces está adecuado para el banco de semillas. Procedemos a preparar la tierra con el arado, la grada, y la dejamos unos 20, un mes ahí que se vaya incorporando ese terreno. Entonces la siembra ya no es lo mismo como sembrábamos antes. La siembra lleva una mejor calidad. Donde sembramos por mata va de 20 a 25 centímetros, de 1 a 2 granos de semilla, y entre calles estábamos hablando de 80 centímetros. Una vez que ya hemos sembrado y se aplica el riego o viene el riego del invierno, esperamos de que haya una buena nacencia de la semilla, y después estamos ahí como cuando estamos jalando. Diario estamos viendo ahí esa semilla a ver si tiene plaga, cómo va creciendo, qué es lo que tenemos que aplicarle. Cuando ya tiene 25 días, entonces le aplicamos el fertilizante, el biofertilizante, o si tiene algunas plaguitas allí, le aplicamos el calcio, cursio calcio, para apartar la plaga, o si no, le ponemos algunas trampas ahí para que la plaga llegue ahí con melaza y con algunas cosas, ¿verdad? Entonces, de aquí vamos a sacar 20 centímetros de profundidad para sacar tierra para ver si no hay plaga abajo en la tierra. Porque como bien sabemos, sembramos el maíz. Lo sembramos así, ¿verdad? Como uno, 20, a ver cuánto, como uno 30 centímetros de profundidad. Pero cuando él va echando su raíz y va introduciéndose a la tierra, está la plaga que le llaman el chogote, ¿verdad? Que la planta tiene plaga, el suelo tiene comején, si tiene langosta, está harto de plaga. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso? No podemos sembrar. Tenemos que echarle fertilizante, un tipo de veneno, ¿verdad? Un granulado que se le echa antes de sembrar. Aquí, como vemos, hallamos una plaga que se llama gusano cojoyer. Entonces, antes de eso, el suelo está bien de esto y tenemos que echar granulado, tenemos que echar otro tipo de veneno si no le llega. Cuando ya hemos aplicado el veneno, entonces nosotros volvemos a hacer la revisión. Ya no sacamos nada, ya podemos proceder a sembrar. Esto es en cuanto a la plaga, ¿verdad? Porque si no vemos la plaga antes, no cosechamos.
Bueno, entonces vamos a sembrar nosotros, ¿verdad? La semilla del banco de semillas para producir, pero antes tenemos que echar completos para que la semilla nazca rigurosa, fuerte, y a la vez voy sembrando. El compañero me va ayudando a hacer, ¿verdad?, el hoyito donde vamos a echar el fertilizante, que es el completo. Y luego lo tapamos un poquito con tierra, el completo, y luego le echo la semilla, ¿verdad? Dos granitos. Esto aquí lo vamos haciendo a 20 centímetros, 25, entre plantas. Tapo el completo, el fertilizante, y echo los dos granitos de maíz para tener fuerte una cosecha y con bastante, ¿verdad?, producción. Por eso lo vamos haciendo así, a 20 centímetros, a 25 centímetros, dos granos de maíz que se le echa para tener una buena semilla. En este caso tenemos, ¿verdad?, el uso del plástico adecuado que se utiliza para que haya una mejor preservación de humedad en la planta, ¿verdad? Porque hay momentos que hay personas que, o productores que no tienen mucha agua para cosechar, y esto ayuda a que esa humedad pues le facilite a la planta mantenerlo más húmedo y mantener el bioinsumo que se le ha aplicado al pie o foliaje. Esto lo hacemos al inicio de la selección de granos. Hacemos la experimentación de granos para poder sembrar. Este sistema está listo para sembrar ya. Ahorita ya está con completo ahí, y luego solo de depositar la semilla, y está listo para germinar. Una vez que ya está la cosecha, lo cosechamos y le damos el secado, ¿verdad? Nosotros acostumbramos aquí como productores a hacerlo con la sal, ¿verdad? Cuando tiene ya un 14% de secado, entonces ya está bueno, y procedemos al silo. Ahí lo guardamos en el silo, y nosotros acostumbramos aquí, los productores, para no contaminar la semilla, acostumbramos echarle la ceniza. Le aplicamos ceniza o le aplicamos cal para que allí se guarde la semilla y no se pique, no se descomponga. Ahorita tenemos aquí, ¿verdad?, los insumos que no fueron utilizados en este momento, porque la verdad solamente es media manzana, ¿verdad?, porque estamos comenzando, podemos decir, ¿verdad?, a llevar a la práctica lo que es solamente insumos naturales. No mezclar lo químico con lo natural para ver el resultado que ha tenido y para tener una cosecha no contaminante y que sea la que llevemos a cabo a otros municipios y a nuestro municipio como siembra, como un semillero. Crear este banco de semilla, como ya lo decía, para llevarlo en un desarrollo como productores a otros municipios o departamentos. En esta bodega, que es parte de su banco de semillas, ¿qué productos tiene usted? Aquí tenemos urea completo, tenemos las bombas de fumigar, y aquí almacenamos los productos que nosotros vamos cosechando, sea semilla de hortalizas como semillas de granos básicos.